Unos 8.000 cesarenses participaron el domingo en la misa campal realizada por el Papa Francisco en Contecar, en Cartagena, en su último día de la visita a Colombia. Esto es algo histórico, la visita del Papa, y pues qué bendición también estar aquí en primera fila viendo al Santo Padre. Desde las 10 de la mañana, el sumo pontífice recorrió la avenida Venezuela en el Papa Móvil, dando la bendición a los feligreses que se apostaron en la vía. De Valledupar fueron muchas las familias que llegaron hasta Contecar a escuchar el mensaje del Papa Francisco, defendiendo a los pobres. Allí por lo menos unas 250.000 personas se reunieron para ver al Santo Padre. Todos consideraron que fue una experiencia inolvidable. La situación de los oprimidos de la época, en especial la de los esclavos, por quienes clamaron por el buen trato y la libertad. Elba Bonet fue la enviada especial de RPT Noticias a cubrir la visita del Papa Francisco en Cartagena, contando los detalles de la presencia del obispo de Roma en la ciudad heroica. Estamos en la avenida Venezuela, en donde estará pasando, por donde pasará en pocas horas, porque será las 11:30, pasará el Papa Móvil con el Papa Francisco. Mucha gente está reunida en este sector para recibirlo, para esperarlo, para recibir la bendición. Y un saludo del Papa Francisco el día de hoy aquí en Cartagena. Además, a la parte de atrás se espera que a las 12 se haga el Ángelus. El Ángelus es una oración que hacen a las 12 en puntos para bendecir, para ofrecer. Y esperamos las palabras del Papa Francisco, igual que en todas las ciudades donde he estado en Colombia, lleguen con ese mismo entusiasmo y con esa misma alegría a todos los ciudadanos de aquí de Cartagena. ¿Qué le pareció la experiencia de venir a Cartagena, de ver al Papa, de sentirlo, de verlo así sea pasando por esta avenida Venezuela? Bueno, puedo decir que a mis 33 años vi al Papa latinoamericano en la ciudad de Cartagena, ciudad de mi esposa. Pasada las 6 de la tarde, el Papa Francisco salió de Cartagena con destino a Roma, tras dejar varios mensajes de paz y reconciliación.